Dando un giro de 180 grados, quiero saludar a Guillermo Vigers. Guillermo, en los recientes años de Héctor Suárez, pues estuviste siempre muy cerca de él por un tema Ay, de trabajo. sí, Y absolutamente. además lo Fíjate que lo que, quieres, y bueno, pues oh. sé, el primer círculo es la familia. Pero esto es como una onda, en Sí. donde cae la piedra, viene el dolor de la familia y luego también viene el dolor de los colaboradores, de los amigos, de los que trabajaron, de todos nosotros. ¿Cómo estás? Absolutamente. Pues mira, triste, Fer, porque yo sabía desde hace algunos días que el final ya estaba cerca. Cree uno estar preparado, pero el momento del desenlace es contundente, te congela la memoria y naturalmente, ante todo lo que he pensado en las últimas horas, desde las 7 que falleció Héctorito, es en la gratitud que tengo a él como espectador en primer lugar, porque me regaló la comedia mejor producida que he visto en mi vida en el 99, haciendo La Libélula con Daniela Romo y Carlos Bracho en El Insurgentes. Como amigo, porque me dio unos consejos valiosísimos, y en esta relación que teníamos de productor, actor o de artista representado y manager, extrapoló esos límites y de pronto había días en que él era el adulto y yo era el niño, pero la mayoría de los días era exactamente al revés. Él era como mi sobrino mal portado de 8 años. Entonces, me daba una ternura infinita, infinita, que de pronto lo tenía yo que sonsacar como con premios, porque, pues oye, un hombre de 80 años que en provincia empezaba a hacer un tour de medios a las 7 de la mañana para hacer una conferencia de prensa y 15 entrevistas presenciales, acababa agotado, pero entonces le prometía yo la recompensa, le decía Héctorito, si hacemos estas entrevistas a las 7 de la noche, tú y yo estamos viendo los Avengers. ¿De veras, hijo, me vas a acompañar a ver los Avengers? Bueno, y ya que llegábamos al cine otra vez como un niño, oye, hijo, ¿podemos comprarnos unas palomitas? Me daba mucha ternura, contrastaba contra esta personalidad imponente, esa voz fuerte, esa energía fuerte. Era un hombre adorablemente despistado. En todos lados juraba que había dejado el celular y los lentes y siempre los encontrábamos en la camioneta o en mi coche o en el cuarto de hotel. Comis y yo lo agarrábamos de bajada con eso de ¿y ahora qué se te perdió? ¿Y cuántos pares de lentes nos llevamos? Y demás. Y al mismo Muere, tiempo entendía, muere en su muere en su casa. casa de Cocoyoc, ¿De efectivamente. qué? Mira, a él le diagnosticaron cáncer de vejiga hace 5 años. Y fue un guerrero que nunca bajó la guardia, que nunca se bajoneó. Sabíamos de ciertos Guerrero. procedimientos que tenía que seguir cada 12 semanas. Se Claro. internaba en el hospital alrededor de 36 horas, salía y venía a cumplir con sus funciones del fin de semana. Qué hombre, Incluso, ¿verdad? ah, ¿Qué no, 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 no. Bueno, tú te acuerdas de hombre? cuando viniste a ver a la señora presidenta que se dislocó A la ver, cabeza cuéntanos, del feto. cuéntanos esa historia, es que no lo van a poder creer. A ver, Mira, era cuéntala y yo increíble. cuento una parte mía que es Por inolvidable. favor. Mira, Héctor aprendió la sofisticación de la comedia por quien consideraba a su maestro, el señor Raúl Astor, que en aquel entonces, en los años de gloria del señor Astor, producía un show en Centro Nocturno, en un hotel de Reforma, y le decía a don Raúl a Héctor, Héctor, dame menos energía, sé la función al 30%, no más, porque siempre salía Héctor como esa locomotora que era dejarlo todo. Y claro, haciendo la señora presidenta a los 80 años, cambiándose 16 veces de ropa por función, pues en Increíble. una de esas un movimiento mal calculado hizo que se dislocara la cabeza del fémur. No medía sus fuerzas, Héctor. No les medía. Y aquel domingo de pronto me dicen, oye, viene Fernanda familiar. ¡Ah, qué padre! Y Que llegas pase a justo cuando saludarlo. estamos. Hijo, estamos en aquel momento catastrófico en el camerino, hasta con un paramédico. Fíjense que yo de repente, pues llego a la puerta de atrás a saludar a Héctor Suárez antes de la función, voy con mi familia. Me abren la puerta y encuentro un caos a Guillermo Vigers corriendo, un grito de dolor de Héctor Suárez, ¿qué es esto? Espérense, ¿qué pasa? ¿Se dislocó? ¿Cómo? Pero si no ha empezado la función y me dice Guillermo, ¿la cancelo o no la cancelo? Y digo, pues es que eso depende de él, pero yo creo que debes de cancelarla.
Bueno, no me lo van a creer. Salió a dar función dislocado. Claro. Así fue. Así fue. Mira, Gomis y yo vivimos con él unas historias que de pronto, al día siguiente de que salía de su procedimiento de quirófano, llegaba al camerino en el telón de asfalto cuando hacíamos los Locos Suárez. ¿Cómo está Gomis? Mira, para Gomis el amor más grande que hay en la vida está dividido entre sus hijos y su papá. Cuando Gomis me dio esta noticia hace como 10 días de lo que se veía venir, supe que naturalmente nuestra comunicación iba a ser, sí, continua, pero yo respetando en todo momento su preparación para el duelo. Naturalmente, ya le mandé un mensaje, ya le marqué, entiendo que por ahora no tiene deseos de contestar el teléfono. No, con toda la razón. Sé que nos vamos a ver en algún momento antes de que regrese a Estados Unidos, porque esto lo tomó trabajando en Miami. Entonces, fue complicado que tomara un vuelo sin tantas escalas y demás, pero gracias a Dios estuvo aquí con suficientes días de anticipación para despedirse de su papá. Te mando un abrazo, Guillermo. Mi Fer, igualmente, porque sé que querías mucho a Héctor. Sí, caray. Era mutuo este cariño. Buscando doctor ese día, ¿te acuerdas que acabé hablándole a un doctor que lo atendió? Claro. De emergencia al día siguiente. ¿Cómo? Sí. No, olvidarlo. Qué locura. Pues extrañaremos a nuestro Héctor. Pues un gran legado, sin duda, para México. Gracias, Guillermo, gracias por tomar esta conversación. Un fuerte abrazo a ti. Qué linda, mi reina. Y por favor, hazle saber a Héctor que pues aquí lo abrazamos con mucho cariño. Seguro que sí. Mucho. Te lo hago saber en la primera oportunidad. Gracias.